nuestro último punto, quitamos el marcador, realizamos un punto bajo y volvemos a colocarlo. Vale, llegados a este punto, yo para mi talla, que sería una 37-38, ya he hecho el número de filas suficientes. Si queréis que vuestra zapatilla sea un poquito más grande, podemos seguir incrementando una vuelta o dos más, aumentando, ¿vale? Yo para mi talla ya es suficiente, así que haré dos vueltas sin aumentos y sin disminuciones, o sea, dos vueltas de puntos bajos. Bien, ya hemos llegado al final, quitamos nuestro marcador, esta será la puntera de la zapatilla, cerramos con un punto bajo y vamos a realizar un punto cadena, le vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a realizar 13 puntos. Una vez hemos conseguido la medida, el largo de nuestro pie, vamos a cerrar el talón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si está la parte delantera, para que no nos quede la costura por fuera, vamos a coserlo al revés. Muy bien, ahí. Sacamos. Cogiendo una parte y otra del tejido,
Metemos, insertamos la aguja en cualquier punto y hacemos un punto bajo. Y vamos a hacer un punto deslizado en todos los puntos del contorno de la zapatilla, perdiendo este hilo por detrás.